¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Iniciamos un nuevo retrato. Hoy vamos a conocer una nueva historia de la gente de aquí, de nuestra zona, de nuestro pueblo, de nuestra región, que después pasa, ¿no? Porque presentamos por ahí a alguien conocido, por vecino, por cara, por lo que sea, que en nuestro programa cuenta que hace determinada cosa y dice, pero mirá vos, y yo lo conocía, pero no sabía que hacía. Bueno, nos pasa seguido y seguramente hoy también nos va a suceder porque tenemos un invitado muy especial a quien ya voy a saludar. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchas Gracias por gracias. venir porque te viniste de Rosario. De Aceval. Soy de Aceval, pero bueno, trabajo allá y vivo allá, así que me vine hace un rato. Bueno, médico. Médico, exacto. Especializado en. Soy traumatólogo esencialmente, digamos, especialista de rodilla, hago microcirugía de rodilla, y también soy deportólogo, que es una especialidad aparte de la traumatología, que si bien tiene cosas en común. Se trata más el deporte integral, digamos, el deportista integral, la parte nutricional, controles cardiológicos y demás, o sea, una especialidad aparte de la traumatología. Y recién hace poco terminé la especialidad de medicina laboral, que es también una especialidad más desarrollada al ámbito empresarial, tanto de, digamos, jerárquica, gerencial, como también el tratamiento de Perfecto. los empleados, digamos. ¿Cuántos años tenés? 36. Y los médicos, además de trabajar como locos, estudian toda la vida. Y sí, desde que terminé estoy estudiando. Recién terminé la tercera especialidad y vengo Claro. estudiando desde aquel momento. Y mientras estudias la carrera también son horas y horas todos los días, ¿no? Y sí, la parte, digamos, de grado, que es la Sí. facultad, es 100% estudio. Y después, bueno, se hace mucho más fácil porque estás estudiando y trabajando al mismo tiempo. Claro. Entonces, o sea, nosotros nos formamos, pero prácticamente no estamos pensando en que nos estamos formando, estamos trabajando, digamos. Iván Camisasca, porque no dije tu apellido, Exacto, pero Camisasca. creo que la gente de la Ceval te conoce y mucho, ¿o no? Supongo que algunos sí, Suponemos, supongo. Mi suponemos. viejo tal vez lo conoce más. ¿Tu viejo por qué? Porque ¿Cómo trabaja se en la llama tu comuna. papá? Mi viejo se llama Paulo, ¿Y trabaja en la comuna? trabaja en la comuna, entonces, viste, lo conoce más la gente. Está siempre acá, Y es digamos. docente también, así que los chicos también lo conocen. Bien, bueno, no dije que pueden mandar, ya lo saben, en verdad, nos pueden mandar un saludo, un mensaje, especialmente Iván, ¿no? A través del WhatsApp, el número que tienen en pantalla, 3469-697042. También digo siempre, no llamen por teléfono, ni manden audio porque no lo vamos a atender, ni lo vamos a escuchar. Pero sí, por supuesto, si es que quieren enviarnos un WhatsApp para saludar a Iván, especialmente lo pueden hacer, ¿eh? Y hacer una consulta. Yo ya le hice una consulta. Me seré desubicado que ya te dije. Es súper Pero frecuente. lo bueno es que ya me diste lo que tengo La que posta. tomar. Ya está. Este fue una noche completa para mí. Bueno, comencemos a conocer tu historia, como digo siempre, que es la historia misma del pueblo, ¿no? Porque vos vivías, por ejemplo, ¿dónde acá? Tal cual. Yo vivía en el barrio Aprovi, que recién estábamos hablando. Ah, tenés una suerte bárbara, tenés vecino Tengo unos vecinos de a primera, huevo, ¿no? de primera. Sí. Que se Pero, bancó los ruidos, huevo. así que el barrio, ¿me dijiste? Aprovi acá Sí, cerca bien. de. Bueno, está todo cerca, Está todo pero cerca. San Martín al fondo, Bien, digamos. bien. Un barrio súper tranquilo. Mamá y papá tenés. Sí, yo cuando nací vivíamos en Rosario, porque mis hijos estudiaban. Sí. Y a los 6 años me vine para acá con ellos, obviamente. ¿Y por qué vinieron para acá? Porque mi viejo dejó de estudiar, mi ¿Qué vieja estudiaba? también. Mi viejo hacía ingeniería electrónica. Ah, mira qué bueno. Mi vieja sistemas. ¿Y eran los dos de Rosario? No, no, de acá, Ah, todo de eran de acá. acá. Ah, Siempre de acá, mi perfecto, abuelo, todo perfecto. de acá. Ah, Pero en listo, aquel listo. No, momento, está mis bien, viejos está eran bien. jóvenes y vivían en Rosario porque Sí, estudiaban. claro. Y bueno, ahí caí yo y bueno, cuando cumplí 6 nos volvimos para acá. ¿Y los dos abandonaron la carrera? Sí, Mirá mi vos, qué vieja cosa. hizo poco, después hizo peluquería, que Sí. se recibió. Y mi viejo hizo todos los años, le faltan un par de materias. Mirá vos. Pero bueno, empezó a laburar fuerte, el título intermedio le Lo dejaba permitía, claro. claro, dar clases en la escuela de física y ese tipo de cosas. Así que bueno, en un momento, cuando nací, que ya era más un lío, definieron volver. Pero yo me acuerdo desde que nací, todos los fines de semana, así no vivíamos acá, veníamos siempre. Bien, claro, porque El verano también, en el ¿qué verano. tenían tus abuelos? ¿Qué? Toda mi familia acá, mis abuelos, mis tíos, todos acá. Una familia numerosa, la Sí, Camisasca, ¿o no? Porque ya he somos. escuchado a varios. Sí,
De parte de mi viejo, sí, son numerosos, sí, mis viejos, antes era... Y se hacen notar de paso, ¿eh? Mi nona tenía, creo que 11 hermanos. Ah, claro. No había manera que no sean numerosos. Claro, pero bueno, sí, éramos, seguimos siendo, porque por suerte, porque mis hijos son jóvenes. Me dijiste el nombre de tu papá, no el de tu mamá. Nidia, mi mamá, Nidia. Y mi viejo Paulo. ¿Nidia cuánto? Carroza. Carroza. Así que sí, todavía seguimos siendo muchos. ¿Y hermanos? Tengo dos hermanas menores. Florencia, que tiene 31, ella es médica también. También. Y mi hermana más chica, Gianna, que tiene 21, que estudia veterinaria. Cuando eras chico, bueno, ¿qué escuela fuiste? Empecé jardín y preescolar en el Normal 1, porque vivíamos allá en Rosario. Sí. Y acá todo lo que hacemos, claro, todo, digamos, todo. La primaria estatal y después la escuela técnica. ¿Y el deporte tuvo algo que ver en lo que elegiste o no? ¿Eras deportista? ¿Jugabas? Era muy malo jugando al fútbol. Me gusta, pero soy muy malo. ¿Pero jugabas? Sí, jugaba la primera parte de inferiores. Sí, sí, jugaba en el Bavi, en la Liga, claro, en el Bavi. Pero no era lo mío. Después sí jugué bastante el tenis. Uh-huh. Y al vóley. Pero ya más de... El tenis bastante más chico, de los 8 en adelante. Uh-huh. Y el vóley un poco más adelante. Y ahí sí, me gustaba y íbamos a Rosario a competir en los torneos y estaba bueno, a mí me gustaba. ¿Tenis o vóley? Tenis. Y vóley también, después, más adelante, digamos. ¿Quién era tu profe de tenis? Mi profe de tenis se llamaba Diego... no me acuerdo el apellido, no era de acá. Que después se fue a vivir a España y... Diego Giorgi. Diego Giorgi, exactamente. Un crack. Por lo que recuerdo, un crack. Sí. Crack. Una vez jugué contra él, por eso me acuerdo. Mirá vos, debe tener más o menos tu edad. Porque no es sé un poco más chico, pero era una bestia. Me tocó jugar un torneo. Yo te digo, hace... Me pegó un peludo. 15, 20 años. Ah, sí, ¿le ganaste? No, él. Ah, él. Pensé que... No, era muy bueno. Sí, era muy Diego bueno, era muy estaba rankeado. Sí, después arrancó Pedro Picato, que debe seguirme. No sé si sigue todavía. Diego Giorgi creo que era... ¿De Rosario o de Arroyo? Me parece que era de Rosario, pero de Rosario, te digo, no Rosario. Me acuerdo porque era yo era chico y la verdad cuando que no dijiste me que se fue a España, enseguida me di cuenta. Sí, Diego, estuvo mucho tiempo acá. Mira vos. Clase. Sí, sí, muy bueno. Y en el tenis sí, me gustaba y era mejor que en el fútbol. ¿Y después el vóley? Y después el vóley. El vóley ya más en la secundaria, pero se había formado un buen equipo y estábamos... Yo tenía 16, por ahí 15, 16, jugábamos la sub-18 de la Rosarina, que era una liga linda, bastante uh-huh. competitiva, estaba... Normal 3, Sonder, uh-huh. Provincial, Náutico, Regatas. ¿Y sos hincha de algún equipo? Porque, ¿viste? Yo soy de Boca. De Boca, sí. Bien. Porque yo siempre digo a la gente que, más allá de que hablamos de no queda otra, de tu vida pasa por la medicina, intento, cuando se puede, que la gente te conozca desde otro lugar, que diga, mira el doctor, jugaba la pelota, es hincha de Boca, digamos. La estás pasando mal, entonces. La estoy pasando mal. Yo también soy de Boca. Sí, sí. Pero bueno, son momentos, diría Russo. Pero bueno, sí, es así. ¿Qué opinás vos de la gestión Riquelme? Y lo que pasa es que Riquelme es... un ídolo total. Sí, yo lo tengo debilidad por él, por Palermo. Y confío, la verdad que confío. Y no creo que le fue mal. Pero bueno, también es un lugar difícil. Uh-huh. Políticamente difícil. Uh-huh. Sabés que te están pegando todo el tiempo. Se te complica con los medios, con los jugadores, con los técnicos. Pero bueno, no le fue tan mal. Yo confío. ¿Y vos recibís, o por ejemplo, Newly Central ya van a determinada clínica o sanatorio? Porque tienen un convenio, más que nada de primera y reserva, pero sí veo muchos jugadores. Yo, como médico, en la parte deportiva, empecé acá en el club. ¿En Aceval? En Aceval. Ajá. Como médico de campo hace mucho tiempo, ya calculo que fue en el 2011, uh-huh. 2012, pero ya como médico, ¿no? Sí. Así que fue una buena experiencia porque fueron muchos años y también me sirvió para después hacer la especialidad. ¿Como médico? Médico de campo, el médico que acompaña durante el partido. Ah, bien. De la bien, primera bien. Y la reserva, para la segunda. Como sí, está bien. Eras chico ahí. Y estaba recién recibido. Pero o sea que duró todos bastante. Los domingos estaba ocupado. Todos los domingos ocupado. Incluso ahora que no vengo a la cancha, como médico de campo, veo a los chicos por consultorio. Tengo todavía relación y conexión con el club. El club es, como todos los pueblos, un lugar de encuentro y está bueno. Y también me gusta. Mira, acá te manda saludos a Iván de parte de Pali. Mirá, un abrazo. Y ya vamos a salir de este momento de Boca, dice. Nah, tranquilo, Pali, tranquilo que vamos a salir. Sí, yo creo Hace que dos sí. meses salimos campeón cada 3 meses, hay que tener paciencia.
Sí, igual es más, pero igual esto es como el PSG, viste, que quiere la Champions. Y sí, bueno, pero eso nosotros... hace, eso habla que de lo grande que es el club. Sí. Es que no se conforma con nada. Bueno, nos pueden mandar este mensaje que nosotros por supuesto lo vamos a leer. Así que bueno, y hay una diferencia enorme, vos decís, yo vengo igual, vivir en Rosario, Sanatorio, Parque. Sanatorio y Parque, Grupo Oroño. Y venís a Ceval y es otra historia. Y sí, sí. Es nosotros tenemos con mis amigos de la escuela un grupo muy lindo. Ajá. Que no se corta, digamos, entonces estamos siempre juntos. ¿Se juntan cada cuánto? Todo el tiempo que se pueda, cualquier fin de semana largo nos vamos a algún lado. Estamos bueno. Siempre. A ver, nombrame algunos, que eso me gusta. Bueno, tenemos a Marcos Nardone, que es un kinesiólogo importante acá del pueblo. Ajá. Damián Bonifazi, que tiene un taller de chapería muy bueno. Iván Frasi, que trabaja en el equipo de Ramiro Galarza, que anda muy bien en el TC Moura. Sí. ¿Quién más? No me quiero olvidar de ninguno, pero son un montón. Federico Schwing, que trabaja en el campo. Después tengo algunos amigos de acá que se recibieron y están viviendo en Buenos Aires. Ajá. Matías Maguna, Rodrigo Lanciotti, son chicos que hicimos hasta la secundaria juntos, pero seguimos teniendo relación. Así que bueno, un poco... Cuando se juntan acá, ¿qué, a dónde van? Hacemos siempre lo mismo, un asado, sí, o en la casa de los chicos, que ya todos viven en sus casas, digamos. ¿Están casados? Sí, le quiero bajar el volumen. No están casados, creo que ninguno está casado. Sí, tengo un par. Bueno, Federico Tiberi está casado, que tiene la carnicería. Bueno, hay algunos casados, algunos con hijos. Uh-huh. Y nosotros que estamos todavía sin hijos, tenemos un poquito más de tiempo, entonces no fallamos, digamos. ¿Y se hace un asado? ¿Cómo es la historia? Sí, no, ya estamos grandes para la joda, pero salimos a comer. Nos juntamos a comer, vamos a algún lado, qué sé yo, a Córdoba. Sí, sí. Hacemos ese tipo de cosas. ¿Moto, auto? No, auto generalmente, auto. Pero... nombraba a los chicos porque es un punto de encuentro, digamos, volver más allá de la familia, que también, obviamente. Pero bueno, siempre nosotros nos orgullece el grupo que tenemos de amigos. Mira, acá me escriben, me dice, pregúntale, el tipo dice es músico. Dice, pregúntale porque toca la batería muy bien, me dicen acá. ¿Es así la historia? Y, no sé. No puedo decir huevo que me escuchaba de fondo. Sí, toco la batería desde muy chico, desde los 11, 12 años, y nunca cortamos eso. Mi viejo toca la guitarra, hacía siempre música en mi casa todo el tiempo. Y bueno, sí, sigo tocando el tiempo que puedo. ¿Y tenés una banda? ¿Formás parte de una banda? Tengo una banda en Rosario, que estamos haciendo temas propios y bueno, también un poco de escape a la rutina y al... al lío, digamos. ¿Cómo se llama la banda? Sudamerican Bermud. ¿Cómo viene ese nombre? ¿Por qué? No sé cómo viene, lo puso el guitarrista, pero un poco refleja, bueno, igual, claro, es como algo en un punto glamoroso, uno se imagina, yo me imagino el Bermud de la década del 50, claro. Pero de Sudamérica. hacemos rock tipo grunge, así una onda Nirvana, Foo Fighters y demás, pero bueno, en castellano y con la impronta nuestra, digamos. ¿Y se juntan? Sí, todos los... ensayar, hoy, por ejemplo, ensayamos y le tuve que cancelar esta noche. Ahora están ensayando y estaríamos ensayando. Bueno, le pido pero perdón. Pero todos los martes ensayamos. Pero bueno, vamos a darle un poquito de manija para que los contraten. Por supuesto. Igual aparte ya arreglamos una fechita para acá. Sí, sí. No, pero ¿con quién, ¿con quién arreglaste vos? Con huevo. Entonces no arreglaste nada. Bueno, todavía no arreglamos nada. Ni le pasé el teléfono. ¿Podés llegar acá? ¿Qué te dijo? ¿Un sábado a qué hora? Un sábado no me dio mucho detalle. Él puede estar, no sé, en Pavón pescando, ¿viste? Claro, no sé, arreglá con quien tenés. Tiene que ser concreta la cosa. Sí, no, está bien. Está bien. hace seña. Así que, músico, bueno, está buenísimo, porque como vos decís, por ahí te saca un poco la música, locurita. La música es lo que más... me gusta. ¿Y qué escuchás de música? Además, hoy de cualquier cosa, de todo, digamos. ¿Cualquier género? Sí, de todo. Me gusta lo que considere bueno, digamos. Al principio me gustaba más el rock, digamos. Sí, claro. Mi viejo, cuando cumplí 5 años, me regalaron un equipito con cassette, que todavía lo tengo, y escuchaba mucho Queen, me encantaba Queen. Sí. Te digo, 5 años. Sí, claro. Y fue la primera banda que me voló la cabeza, Queen.
que ahora está reivindicada después de la película, ¿no? Pero sí, sí. Una tremenda banda. Después Nacional, y ahora me gusta de todo, de todo. Escucho mucho, ¿viste? Me empezó a gustar el tango, que al principio... Siempre dice que el tango llega. El tango hay que esperarlo. Hay que esperarlo. El que llega. Le gusta la música, hay que esperarlo. Me gustan muchas cosas. Me gustan así, tipo sesionista, guitarrista sesionista. Sí. John Mayer, ese estilo. Pero la verdad que escucho de todo. Yo estoy todo el tiempo escuchando música. Me salgo a la calle, bueno. Me pongo los auriculares. Ajá. O en todo momento, digamos, la música es algo que me... Que te transporta, mucho. Digamos. Sí, lo disfruto mucho. Sí, me sucede lo mismo con la música. Bueno, hablaste de Freddie Mercury, o sea, Queen. Yo creo que debe ser el mejor cantante. O uno, sí. No digamos el mejor, está en el podio. Claro, sí. Porque hay distintos géneros también. Por supuesto. Igual lo que pasa ahora es que al tener tanto acceso, te das cuenta que hay un montón de gente talentosa que antes no, viste, no. Sí, pero igual yo... le doy bola, digamos, o importancia al vivo. Por porque supuesto. Se arreglan mucho las cosas. Vos escuchás a María Becerra, por ejemplo, yo no la escucho, ¿no? Claro. No me gusta ese tipo de música, pero en vivo. Sí, es todo producción. Es una cosa inescuchable. Sí, sí. Y sin embargo, la tipa. Pero Freddie Mercury. ¿Qué sé yo? No tiene nada que ver, pero me parece que otro cantante tremendo es Luis Miguel. Justo hoy estaba hablando con un amigo de Luis Miguel. Que me llegó un videíto de que hacía un arreglo vocal que, claro, impresionante. Yo creo que sí. Nunca lo escuché en profundidad, pero claramente es un crack. Increíble, Luis Miguel. Sí. Yo creo que está a la altura. Sí. Tiene un registro altísimo. Tremendo, tremendo. Bueno, ¿qué otra cosa te gusta hacer? Me hablaste de la medicina, que por supuesto, música, deporte, cine, teatro, cocinar, pescar, me gusta, leer. Sí, me gusta un poco de todo. Me gusta mucho el laburo, soy bastante obsesivo con el laburo, pero bien, digamos, me gusta. No estoy salvo cuando estoy muy pasado. Entiendo. Pero si no, la diaria me gusta. Pero, ¿y fuera de trabajo, ratos libres? ¿Viajar? Ratos libres, los viajes, obviamente. Sí. Miro un montón de todo lo que sea audiovisual, me gusta la música, el cine, series y demás. Mm. Me gusta cocinar. Cocino bastante. Ahora lo exprimí al día también, ¿eh? Sí, estoy al palo. Pero bueno, también es mi forma de estar, digamos, activo, digamos. Mm. De hecho, a veces los fines de semana me pasa que lo hablo con mi novia o incluso con el psicólogo, que los fines de semana a veces estoy... ¿No descansas? No, es que cuando bajo la energía no quiero que sea el lunes, ¿me entendés? Mirá vos, o sea que el domingo para vos es día... ¿Viste esos domingos de bajón? Bueno, a veces me pasa, a veces no, pero no me gusta estar quieto, digamos, haciendo nada, me gusta hacer cosas. ¿Te parece que es tiempo perdido? Sí. O sea, ¿no dormirías a siesta nunca? No, hace años, cuando no estudiaba podés, dormía, podés, me gustaba porque aparte descansaba, ahora no puedo, pero en el invierno capaz que sí me gusta. Ajá. Pero sí, me gusta estar activo, digamos. Cosa que no sé si es bueno, parte de la ansiedad, claro, sí. Pero bueno, lo vivo así hoy. Bueno, exacto, te iba a decir, vos sos muy joven, capaz que con el transcurso del tiempo le vas bajando seguro, un cambio. Seguro. Queriendo o sin querer, como decía el chavo, qué sé yo. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y hablando de eso, ¿qué series te gustan? ¿Qué mirá, me gusta muy variado, o sea, como serie icónica, bueno, me acuerdo cuando estudiaba, me gustaba mucho Lost, que fue la primera serie... disruptiva, digamos. Total. No había esa cultura de serie de hoy. Total. Que tenés 250 plataformas, 250 series. Y después Peaky Blinders me encantó. Ah, mirá. Me encantó. Tengo la lista ahí para verla y como es larga, no la arranco nunca. Lo mejor que te va a pasar es Peaky Blinders. Es muy larga. Sí, pero son muy buenos los diálogos, la parte, la fotografía de la serie es impresionante. La trama es impresionante. Ese tipo de serie me gusta. Suspenso, drama, acción, pero medio moderado. No me gusta mucho de acción, me gustaba de chico, ahora ya no tanto, ni tampoco muy depre, pero Peaky Blinders tiene un contenido impresionante. Claro. La música de Peaky Blinders es impresionante. La voy a ver, entonces. ¿Consultorio acá no hiciste en Aceval? Nunca hice, no. ¿Tuviste en el club, pero no consultorio? Estuve en el club, pero no, nunca hice. ¿Materia pendiente o no? Sí, pero no, porque
al hacer cirugía es medio limitado hacer consultorio acá. Puedo hacer un consultorio para tomar pacientes para llevarme a Rosario, claro. Digamos, pero la realidad es que cualquier especialidad quirúrgica en los lugares donde no hay estructura quirúrgica es medio limitado. Pero para ver, no entendí esto. Vos atendés, o sea, yo quiero ir mañana a atenderme con vos al Sanatorio Parque, ¿puedo? Sí, claro. No es que tengo que estar hecho pedazo como para ir a una cirugía. No. Cualquiera, yo tengo, por eso te digo, de las tres especialidades, bien, las que van más de la mano son traumatología. Claro. Yo soy cirujano de rodilla, entonces casi todo lo que veo es rodilla. Pero como soy deportólogo, vienen muchas lesiones, claro, del deporte. Desgarro, tendinopatía y ese tipo de cosas. Es muy variado. Pero esencialmente yo hago cirugía. Entonces, claro, no vengo, o sea, nunca hice consultorio porque no le veo tanto desarrollo. De todas formas, al estar tan cerca a Ceval de Rosario, sí, claro, es muy habitual que la gente viaje. Vaya para allá. Sí. En 40 minutos está en Rosario. Entonces, seguro. Tampoco hay mucho para hacer estudios de alta complejidad. Sí, claro, entonces, sí. Tampoco tengo tiempo, esa es la realidad. En un momento lo pensé, venir una vez por semana y demás, pero bueno. Pero solo por sentimiento. Sí, por sentimiento, por venir como una excusa para venir. Pero la realidad es que no, que tengo muy, muy, muy desarrollado ya. ¿Tu novia de dónde es? De Rosario, ella de allá. Trabaja en el sanatorio, así que la conozco de hace mucho tiempo. Y también, ¿qué especialidad tiene? Ella es la jefa de cirugía de un área aparte de los quirófanos centrales, digamos, del sanatorio, que se hace cirugía plástica, uh-huh, estudios urodinámicos y demás. Coordina toda esa parte. Así que, bueno, la conozco de hace mucho tiempo y también entiende la... Porque nosotros a veces no tenemos... horario, no tenemos días. Claro, te iba a decir, por más que trabajen en el mismo lugar, ustedes se deben ver poco. Sí, nos vemos la noche, nada más. Claro, nada más. Pero entiende la mecánica del trabajo sanitario, porque no es fácil para el que no está... Yo sí. me refiero a las relaciones, ¿no? Sí. No es fácil para el que no está en el paño, digamos. Seguro. Porque un día decís, bueno, a las 5 estoy en mi casa, de repente una cirugía se retrasa, vuelvo a la... Me ha pasado. O entra en urgencia... Y son las 10 de la noche, tenés que suspender, claro, algo. Y bueno, tenés que saberlo llevar. Todo el día, digamos, que arrancás temprano. Bueno, no sé a qué hora arrancás, pero... Yo estoy todo el día laburando, digamos. Tengo, sí, aparte de lo que hago asistencial, coordino algunos proyectos que no son asistenciales, digamos. Tengo un cargo en gestión en el sanatorio que me demanda algunos trabajos que puedo hacer desde mi casa. Eso es una parte. Sí. Después hay una empresa que después de la pandemia explotó en Rosario, en la región en realidad. En la región me refiero a, sí, Sudamérica. Venden productos a mucho Brasil, a Perú, que es Doc24, que es una empresa de telemedicina. ¿Cómo es? Doc. Doc24. Doc como doctor. Doc. Exacto. Es una empresa de telemedicina que empezó antes de la pandemia. Uh-huh. No es Grupo Oroño, pero son los mismos partícipes de Grupo Oroño. Tuvo una expansión impresionante a partir del COVID. ¿Por qué? Porque en la época del COVID, por el tema del aislamiento, todas las prácticas que se hacían, o los controles, o cualquier tipo de consulta, estaba protocolizada, digamos. Con, claro, total. Todo el traje. Todo. Total. Y a partir de esa necesidad... explotó la videoconsulta. Y yo en aquel momento agarré un proyecto, sí, para control de COVID, si bien no soy ni clínico ni infectólogo, como era de la rama laboral, porque en aquel momento las ARTs cubrían las enfermedades por COVID, empezamos a ver un montón de gente de todo el país, uh-huh, porque lo que te permite el acceso a la videoconsulta es eso, que poder hacer una consulta, sí, claro, con quien vos quieras en cualquier lugar. Total. Y en ese momento explotó. Y en un momento coordinaba casi 50 médicos y veíamos 20.000 consultas por mes. Era una 20.000. locura. 20.000 consultas. Para que te dé una idea, es casi el doble que una guardia activa de cualquier sanatorio de Rosario. Entonces 700 por día. Sí. Entonces eso me le
te juro que era desde que me levantaba hasta que me iba a dormir con el teléfono todo el día. No te dan los números. Más lo que hago asistencial, ¿no? Pero eso me abrió un montón de puertas para seguir trabajando en otros proyectos que, no por mí, digamos, por la propia videoconsulta, que ahora está mucho más, ¿cómo se llama? Está mucho más incorporada al paciente, digamos. Sí. Antes, yo mismo no se me ocurría hacer una videoconsulta más siendo traumatólogo sobre, qué sé yo, te tengo que hacer un examen físico. Sí, de hecho, claro. Sí. Pero bueno, a raíz del COVID, que no quedó, el 90% de las personas eran asintomáticas o leves, vos podías canalizar todo eso en la videoconsulta y priorizar los controles presenciales para la gente que tenía más severidad, digamos. Así que eso abrió un montón de puertas para otro proyecto que también sigo trabajando, para DOC24. Así que estoy 50% no asistencial y 50% asistencial. Pero me gusta, es lo que te decía antes, me encanta. Yo me levanto y estoy ya con el teléfono, con la computadora haciendo cosas. Y durante todo ese día de trabajo, digamos, ¿con qué tomás? ¿Mate, café? Mate, té. Mucho mate. Mate. Si fuera por mí, tomaría termo mate. ¿Termo y mate? Sí, mate amargo, termo, casi siempre solo. ¿Solo te referís sin comer? O sin solo, comer, sin, no, y solo también sin conmigo. Claro, ah. Porque mi novia trabaja hasta la tarde, yo generalmente hago la parte asistencial a la tarde, entonces nos chocamos muy poco. Así que estoy mucho con el mate, me encanta. Música y mate, y hago de todo. Sí, el mate. Café también, pero el mate es una compañía. No puede faltar. No, para los viajes también, con los chicos. Mi mujer que toma mucho mate, ella es como, no sé, ¿qué le pasa con los mates? Lo tiene que ir cambiando, le encantan tengo los mates, muchísimos compra mates, mate, no puedo entenderlo, pero bueno. Siempre uso el mismo, pero tengo, cada vez que voy a algún lado tengo un mate o algún, claro. Los pacientes me regalan, porque sale la conversación del mate y así que me sí. Te manda saludos Tito Casanelli también, dice. Grande Tito, también del barrio. Ah, del barrio también. Claro. Bien. Son dos cuadras, pero hay un montón de... un saludo para Iván, con mucho cariño de parte de la nona. Mi nona, debe estar mirando, un beso. Sí, sí, sí. Dice, es como Susana Jiménez, porque dice que estás re flaquito en la tele. Me imagino, Susana... no me dice lo mismo por en la tele lo dice. No, no. Viste que Susana Jiménez, pobre, le decía a Maradona que estaba por explotar, qué flaquito que estaba, bueno... Acá la nona te dice que está que salir hay que, de hay que confiar en la nona. Sí, señor. Bueno, bueno, ¿hijos? La nona también. ¿Hijos? No, no tengo. No, ya sé, digo, pero... ¿Están los planes o...? No sé. Por ahora, en este momento no, porque estoy como en una etapa de mucha productividad. No podría darles bolillo. Pero antes tenía un rechazo mayor y ahora no. Ah, mirá. Ahora tengo ciertas ganas. Pero no sé de ahora. No quiero decir nada porque a lo mejor mi vieja ya empieza... A joder, ¿viste? Pero no, todavía no. Pero a igual corto, tu mujer corto plazo. Tiene, no. O tu novia, tu mi novia queda 30 ahí. 33. Ah, está bien. Está bien. Sí. Pero bueno, tenemos muchas cosas pendientes para hacer, algunos viajes y demás. Sí, sí, sí. Y la verdad que el laburo que hacemos no demanda mucho tiempo, sí, claro. Y hay que tener tiempo. Seguro. Bueno, te invito a hacer la primera pausa, ¿puede dale, ser? Dale. Vamos a la pausa, estamos aquí en una linda charla conociendo al médico de aquí del pueblo, ¿no? Pero está en Rosario, desde otro lugar, desde otro lado, contándonos un montón de cosas, así que enseguida volvemos, estamos en vivo, 21:34 de la noche, ya regresamos. Sin mosquitos no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe Provincia. Aramis. Centro de Artes Marciales, Filosofía, Medicina y Terapias Complementarias. Orientado a recuperar y mantener la salud física, mental y espiritual. Contando con profesionales de trayectoria y experiencia, a cargo de la maestra Mariana De Luca, con 35 años de dedicación en su labor. Acompáñanos, anímate a ser parte. We'll be right back.
Fábrica de calzados Nichols. Desde 1999, brindando el calzado adecuado, de andar, confortable para toda la familia. Con la garantía de calidad y precio que solo una fábrica puede proporcionar. Calzados Nichols, pensado especialmente para comerciantes. Conoce las tendencias de la nueva temporada. Coordina ágilmente los pedidos que necesitas para tu local salón de exposición y venta. Lavalle 153, en Aceval. No dudes en consultarnos. Confíe en una empresa que usted ya conoce, Automotores Pacioroni SRL. Unidades 0 kilómetro, usados seleccionados, motos, planes de ahorro, todas las marcas. Tenga ya su 0 kilómetro en Automotores Pacioroni, Boulevard Centenario 478, en Aceval. El mercado asegurador cuenta con distintas compañías aseguradoras, pero a la hora de responder, te ofrecemos San Cristóbal y Rivadavia en Seguros Generales, Allianz en Granizo, Asociart y Prevención en ART, todas representadas por el broker de seguros Palomo. Te esperamos en Centenario 801 de Aceval. Tranquilo, nosotros te cubrimos y serás muy bien atendido por todo nuestro personal. Palomo, broker de seguros. Bueno, seguimos aquí en otro set de nuestro programa, y ustedes saben que cuando pasamos aquí al living, Iván, te cuento, porque no ves el programa, porque estás en Rosario, acá ya son preguntas que te pueden tocar cualquier cosa. Pero nada complicado. Yo tengo 8 sobres aquí, te vamos a seguir conociendo. Decime del 1 al 8 cuál querés y arrancamos. 4. El 4. El de Advíncula sería. Exacto. El del negro ridículo. Bueno, mira, la que te tocó, la sección, digamos, que te tocó, el tema que te tocó, tiene que ver con la religión. Bien. Preguntate primero si crees en Dios. Creo en Dios. ¿Sos católico? Soy católico de formación. No soy practicante. No creo tanto realmente en la estructura de la iglesia como pura, digamos. Sí creo que es un buen lugar y que hay gente muy buena. ¿Qué es lo que te fue sacando esa creencia de la iglesia? Tampoco quiero meterme no tengo ningún problema. Me fue sacando la vida, digamos, un poco. Y también un poco lo que a lo largo de la historia, lo que se fue... Uh-huh. Conociendo que obviamente hay que estar en el contexto de cuando se escriben esas cosas. En aquel momento. Total. Pero no tengo un rechazo ni por eso te decía, soy católico, no soy practicante, pero sí creo en Dios y soy católico, porque obviamente creo que hay algo que superior a nosotros y que hizo... Esto. ¿Tenés así, digámosle, contacto con Dios? O sea, sí, tanto. Sí, no soy. ¿De qué forma? Muchas veces rezo a mi manera. No hago. Bueno, esas son las cosas que no me gustan, por ejemplo. Las oraciones armadas. Bien. No las siento generalmente. Te iba a preguntar así como un ranking de oración. Primero el Padre Nuestro, segundo. Padre Nuestro sería lo único que te diría. Pero lo demás te digo, no tengo nada en contra, pero no siento que lo sienta, ¿me entendés? Yo, lo mío es algo más artesanal. Pero sí, yo te diría que todos los días pienso. Tengo esa relación, digamos. ¿Y pedís? No. No. ¿Agradeces? Sí. Agradezco. No pido, porque es un poco sacarse la responsabilidad de las cosas. Me gusta tener la culpa y tanto para lo malo como para lo bueno. No sé si se entiende.
Sí, pero ponele, qué sé yo, ponele que mañana tenés una cirugía súper importante, de algún chiquito, viste que los niños... Sí, los sí, niños, bueno, me ha pasado, no, en algunas situaciones Dios, estoy que salga bien. Me encomiendo, no sé. Pero no pienso en decir, bueno, rezo, dependo, pido cosas, claro. Porque si no, nos explican las cosas que están mal. Y yo no creo que Dios tenga ganas de que las cosas estén mal en algunas cosas. Así que sí. Yo creo que es un concepto que tengo en general, que uno, tanto para lo bueno como para lo malo, es responsable de lo que hace. O sea, no puedo depender que alguien me... O sea, no quiero que nadie me regale nada, pero tampoco quiero sentirme afuera, digamos, en eso. Así que, sí, mi rezo es de agradecimiento, pero por cuestiones elementales. La familia, que todavía la tengo casi completa, mis amigos, esas cosas elementales. Pero no soy de pedir cuestiones que yo tenga injerencia, digamos, eso... Siento que lo tengo que hacer yo. ¿Y crees un poco esa teoría, por ejemplo, que Dios creó al hombre y la mujer? Bueno, eso ya no lo creo, porque ya se comprobó que no fue así. Pero claramente hay algo que lo generó. O sea, vos te referías a la costilla y todo eso, obviamente que no. Yo digo a la teoría de la religión. Porque, va a ver, la religión es cuestión de fe. Si nos ponemos a racionalizar cada cosa, la verdad que es casi imposible. La fe es una cosa, claro. Y la construcción de la iglesia la hicieron las personas. Entonces, como en todas las épocas de la historia, las personas pueden decir una cosa, pueden decir otra, pueden ser mejores, peores personas en el sentido de intenciones, pero en eso no tiene nada que ver Dios, digamos. Claro. Por eso hay muchas cosas de la iglesia que no comparto. Por ejemplo, el filtro con la sexualidad, con el género en general. Todos los martes nos visita la misma mosca, debe ser. Puede ser. Vos, pero sí. Te hace la bienvenida. Sí. Así que sí, claro, esas cosas. Esas cosas que cuando uno piensa en el ser humano no tendría que ser un problema ni un filtro ni una limitación. Pero bueno, son cosas que se construyen en el tiempo, entonces tampoco se juzga. Bueno, acá me escriben Iván Camisasca, dice, excelente persona y mejor profesional. Pero no me dice quién es, a ver, yo lo voy a buscar. O soy muy mala persona o soy muy buen profesional. No, dice excelente persona y mejor profesional. Lo dice, voy a buscar el WhatsApp. Patricia Catalano. Ah, Patri, sí. Bien. La quiero mucho, Patri. A mí, a mi mamá, de toda la vida. Y también paciente. Hola, soy Damián. Le mando un saludo a mi amigo Iván, Camisa, como le decimos, de parte del grupo de amigos de toda la vida. Una gran persona y un gran profesional. Bueno, un abrazo a Damián. Claro, Camisa, no hay otro. Cami, Camisa, me dicen así. Damián es uno de los chicos que te contaba que tiene el taller acá. Muy buen taller Bonifaci. Le hacemos un chivo. No, ya lo conocen todos, un crack. Un tipo súper prolijo, preciso, comprometido con lo que hace. Un crack. Bueno, ¿vamos del 1 al 7? Bueno, el 1. El 1, el primerito que tengo acá. Bueno, acá habla de la amistad, justamente, que ahí también te llamaba. ¿Perdonarías la traición de un amigo? Depende que sea. Che, esta mosca me está volviendo loco. Depende que sea. Si son cosas que pasan, que con el tiempo pasan, sí. Pero hay cosas que no, qué sé yo. No me gusta la mala leche, digamos. Entonces, capaz que esas cosas no las tolero. Esta pregunta es siempre la misma, pero tiene... Dice así. ¿Tu mejor amigo se quiere presentar a cantar en un concurso de televisión? Sí. Vos que estás en la música. Pero canta pésimo. O sea, la va a pasar muy mal. Va a pasar papelones. ¿Vos qué hacés? ¿Le decís que no vaya? No, le digo que vaya. ¿Hiriendo su sentimiento o que vaya a pesar de que va a pasar mucha vergüenza? Le digo que vaya porque si realmente canta mal y se quiere presentar es porque no se da cuenta que canta mal. Y bueno, ¿entonces? Y entonces que vaya. Que la pase mal. No la va a pasar mal porque no va a percibir que no está bien. Bien. ¿Me entendés? Bueno, porque si yo canto, por ejemplo, yo soy, como te decía antes, soy un desastre jugando al fútbol. Sí. No se me ocurre ir a presentarme a ningún lado a jugar al fútbol, ¿me entendés? Pero porque yo sé que juego mal, pero si yo supiera que juego, si yo me creo que juego bien,
no lo sufro, ¿me entendés? Y está bien, puede ser. Pero sí, lo bancaría igualmente. Si es su decisión, lo bancaría. Es como si vos decís, bueno, mañana me voy a presentar a Boca, porque yo quiero ser el 9 de Boca. Claro, no me da. No vayas, un perro. Sí, te puede anticipar. Está bien. No, yo si una decisión apoyo. En general, sí. Un partido de fútbol, una película, una serie, un programa de tele, ¿preferís verlo con amigos o solo? No, solo. Solo. Mm. ¿Sos calentona? Si me dan de un partido de fútbol, sí. ¿Sos de putear? Sí. Advíncula, sobre todo. No, sí. Pero metió el gol el otro día con Pereira. Sí. Me pasa que cuando lo veo con alguien estoy mucho mejor. Más tranquilo. Claro. Pero porque no lo comentás, no, digamos. Sí, pero no soy. El Mundial siempre lo vi con alguien, por ejemplo. Sí. Y fue mucho más ameno. Pero, por ejemplo, Boca me gusta verlo solo. Claro. ¿Qué tres cosas apreciás de una amistad o de un amigo, vamos a decir así? De un amigo. Bueno, lo primero que se me viene es estar, ¿viste? Estar. Porque no. Nos pasa. Primero me pasó a mí cuando estaba estudiando, sí, que sentí que un poco me alejé por estar, sí, estudiando y demás, bien, y me arrepentí. Nada raro, pero cosas de que uno tiene prioridades y se va. Entonces eso. Eso, estar, es prácticamente todo, ¿viste? Que cuando vos necesitas algo, que estén. Sí. Y ellos están siempre. Nosotros tuvimos un amigo que falleció hace mucho tiempo, que yo creo que hizo que el grupo sea como es. Fue algo que fue un desastre. Se dieron cuenta, digamos, ahí. Pero para nosotros creo que nos sembró una. No sé, algo. Por lo menos yo lo siento así, algo que quedó, digamos. Con mis amigos tengo mucha confianza. Entonces, eso sería una. Después, bien, lo demás, ya en segundo plano, pero que estén, digamos. Como me pasa a mí, perfecto, yo trato de estar, o sea, con el quilombo de todo el día, igualmente, si trato de no faltar a ningún viaje, trato de venir a todos los cumpleaños seguro. Uh-huh. Eso hace que las cosas funcionen, digamos. Un abrazo desde Buenos Aires para el gran amigo y profesional Iván Kamisaska, un ejemplo de persona, orgullo del pueblo, Magu. Magu, lo nombré a Magu antes. Un crack. Bueno, Magu, un pibe que siempre está. Ese es un pibe que es amigo del grupo. Uh-huh. Él es ingeniero agrónomo. Ajá. Que, como siempre, viste, lo más lejos de la tierra. Está viviendo en Buenos Aires, en una, claro, empresa, en una oficina, pero bueno. Está en una empresa que tiene que ver, seguro, ¿o no? ¿O nada que sí, ver? No, obviamente que sí. Ah, bien, bien, bien. Pero, porque ahí aprendí que la rama, la ingeniería, o sea, los ingenieros, sí, agrónomos hacen un montón de cosas. Tengo otro amigo que también vive en Buenos Aires que hace parte comercial, él, claro, hace la parte de químicos y demás. Uh-huh. Mago, un pibe que siempre está, se fue a vivir a Buenos Aires y no falla. Ha venido, que yo a veces lo pienso. Viene un cumpleaños como un asado y se vuelve. Ese tipo de cosas. Es que a mí me conmueven, de verdad. Claro. Así que le mando un beso al Mau. Del 1 al 6 ahora. Del 6. El último. A ver. Bueno, esto tiene que ver con la política. Pero en realidad no es que te pregunto qué opinás de Alberto Fernández. Está bien. ¿Viste? Igual le das bola, por ejemplo, al dólar hoy a 500 mangos. ¿A vos hoy te cambia la vida, o no? Al palo y no. No le di bola, la verdad. ¿Te cambia la vida eso? Saber que está a 500 pesos el dólar. Cada vez menos. Cada vez menos. Sí, porque es una crisis constante. Antes estaba un poco más. ¿Cómo te explico? Un poco más atento o más pendiente de las cuestiones que pasan, pero cuando te empezás a dar cuenta de que los medios están involucrados, de que los mismos políticos del mismo lugar, del otro lugar, y de todo están en la misma, bien, le vas perdiéndose. Yo creo que a todo el mundo le pasa lo mismo, le vas perdiendo. Sí. Sí. Vas perdiendo no la ideología, pero vas perdiendo la ingenuidad sobre muchas cosas. Y es lo que pasa hoy, que la gente está cansada de los políticos. Así que. Y de hecho, si el voto no fuera obligatorio, ¿irías a votar? Sí, me gusta votar. No, eso sí. ¿Te equivocaste muchas veces? Me he equivocado, sí. ¿Alguna la pegaste? Sí, creo que sí. Pero bueno,
como te decía antes, no me gusta echar culpas, digamos. Está bien. Hay que hacerse cargo. ¿Qué político fue el que más te decepcionó? ¿Al que vos le tenías toda la fe? Bueno, Alberto me decepcionó. Sí. ¿Tenías toda la fe? No sé si le tenía toda la fe, pero cuando empezó la pandemia me parecía que estaba bien, sí, el control, por lo menos sanitario. Bien. Y después hizo cosas que no... Claro. Desde una comida en la Casa Rosada... Hasta las vacunas ahí en adelante. Y un montón de... Pero la gestión sanitaria puntualmente me pareció que estuvo bien al principio. Después no, claramente. Así que fue una decepción. Fue una decepción. Sí. ¿Te ofrecieron alguna vez participar? No. ¿Aceptaría si te ofrecen? Aceptaría acá, en el pueblo. En el pueblo. Porque en el pueblo no hay... Si bien es partidario, no es totalmente... ideológico, digamos, acá, sí, Sí. Se ve primero a la persona y después al partido político. Uh-huh. ¿Y lo aceptarías desde tu lugar de médico, desde la medicina o no? ¿O si tenés que ser presidente de comuna, lo harías? No sé, en algún punto me gustaría, sí. No lo veo cercano porque no tengo el tiempo ni la energía, pero... Lo tomaría en el pueblo, porque confío en la... No que confío en la gente del pueblo, suena como si fuera algo armado, pero me refiero a que... Ya arrancaste. Claro, me refiero a que es súper genuino, digamos, porque no hay los intereses que hay en otros lados, no está todavía contaminado por esto que te digo, por el empuje de los medios, por esa cosa sucia, digamos. El pueblo sigue manteniendo primero la calidad de la persona que se presente y eso está bueno. O sea, podría no haber partidos políticos y eso estaría bueno. ¿Debería existir la pena de muerte en este país? Yo creo que no. Que no. Porque, ¿qué pasa un día que se equivoquen? ¿Me entendés? ¿Cómo? ¿Qué pasa si un día se equivocan? Que condenan a una persona que no es. Y la pena de muerte no tiene vuelta atrás. Sí, claro, esa no tiene vuelta atrás. Pues yo te iba a decir, bueno, también se pueden equivocar cuando lo mandan a la cárcel. Pero tiene vuelta atrás. Seguro. También es el sistema penitenciario es muy malo. Sí. Tenés precariedad y al mismo tiempo gente que te maneja cosas desde adentro. O sea, no funciona el sistema penitenciario. No hay una reinserción, no hay nada. Pero la pena de muerte no... Si a mí me matan un hijo, o a mi vieja, o a mi viejo, a mi nona, a mi abuelo, o lo que sea, viste, uno instintivamente diría... Que lo maten. Pero la realidad es que no es el camino, ¿no? No creo en la pena de muerte. Iván, hacemos una pausa, es la última. Dale. Volvemos y ya medio que nos estamos despidiendo porque veo que es 21:54, ¿no? Yo veo poco. Sí. Sí, así que vamos a la pausa. Al regreso ya tramo final de este retrato. Enseguida volvemos, estamos con Iván Camizasca, aquí conociéndolo desde distintos lugares. Así que creo que estamos haciendo una linda charla en vivo, como les dije, 5:10 de la noche. Ya regresamos. Sin mosquitos no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe Provincia. Aramis G. Centro de Artes Marciales, Filosofía, Medicina y Terapias Complementarias. Orientado a recuperar y mantener la salud física, mental y espiritual. Contando con profesionales de trayectoria y experiencia. A cargo de la maestra Mariana De Luca, con 35 años de dedicación en su labor. Acompáñanos, animate a ser parte. Fábrica de calzados Nichols. Desde 1999, brindando el calzado adecuado, de andar, confortable para toda la familia.
con la garantía de calidad y precio que solo una fábrica puede proporcionar. Calzados Nichols, pensado especialmente para comerciantes. Conoce las tendencias de la nueva temporada. Coordina ágilmente los pedidos que necesitas para tu local salón de exposición y venta. Lavalle 153, en Aceval. No dudes en consultarnos. Confíe en una empresa que usted ya conoce, Automotores Pacioroni SRL. Unidades 0 kilómetro, usados seleccionados, motos, planes de ahorro, todas las marcas. Tenga ya su 0 kilómetro en Automotores Pacioroni, Boulevard Centenario 478, en Aceval. El mercado asegurador cuenta con distintas compañías aseguradoras, pero a la hora de responder, te ofrecemos San Cristóbal y Rivadavia en seguros generales, Allianz en granizo, Asociart y Prevención en ART, todas representadas por el broker de seguros Palomo. Te esperamos en Centenario 801 de Aceval. Tranquilo, nosotros te cubrimos y serás muy bien atendido por todo nuestro personal. Palomo, broker de seguros. Bueno, los últimos cinco minutos de este programa con Iván. Recién te preguntaba si te volvías a Rosario, sí. O ya pasaste a saludar a parte de la familia. Sí, a parte de la familia. Y ahora me vuelvo para allá. Me decía mañana opero. Claro, ya es algo natural para vos, pero... Sí. O sea, no te preparas. O sea, ¿cuánto te costó dormir esta noche? ¿No pensás en la operación? A veces sí, a veces no. O sea, a veces es algo no. Muy fuerte. O sea, es muy importante, sí. Lo que vas a hacer. ¿Vos le das, o no? Decís, te juro que, así como lo decís, a veces sí. Me pongo a pensar que vos estás interviniendo a una persona. Entonces claro. es fuerte. Pero bueno, también la costumbre hace que... Que sea parte de tu trabajo. Sí, si no, no podría pero vivir. Pero sí, muchas veces no me di cuenta y duermo menos o estoy más inquieto. Claro. No estoy realmente, no me voy a dormir realmente pensando... No, igual no operás todos los días, ¿o sí? Generalmente nosotros, los traumatólogos, operamos los miércoles y los viernes. Ah. Pero a veces, por ejemplo, en esta época que hay más cirugía, ayer operé, el miércoles opero, el viernes también. O sea, se puede mover. Pero habitualmente los miércoles y los viernes. Pero sí, lo pienso. Tengo una pregunta por ahí muy tonta, ¿no? Pero, o sea, en el momento que estás... yo estoy haciendo un programa, por ejemplo, ¿no? Ahora. Y yo ya sé, aunque me falten unos minutos, digo, che, qué programa aburrido estoy haciendo. Me voy y digo, che, es un programa de miércoles. ¿Va? Vos que estás operando, ¿te puede pasar que si estoy operando mal? Puede pasar de que se compliquen las cosas, sí. Pero soy muy obsesivo, digamos, ¿no? O sea, ¿te fuiste alguna vez, como me puedo ir yo, disconforme sí, con una operación? Sí, sí, seguro. ¿Sí? Pero siempre por lo menos, yo conozco muchísimos profesionales, obviamente, y operé con muchos también. Sí. Y aprendí de muchos también. Y, digamos, yo no me voy hasta que no me quedo conforme. Claro. Eso seguro. Pero sí, a veces, es como todo, digamos, siempre querés que sea siempre mejor, sí, claro. O que sea más rápido, porque el tiempo quirúrgico es importante por el dolor, sí. por la calidad de sí. atención, pero tampoco sí. está bueno apurarse y no hacer las cosas bien. Así que en eso soy súper obsesivo, pero conmigo, digamos. Te escribe el tío Leo. Mi tío Leo. Dice, decile a Iván que opere el meñisco. Claro, porque lo operé a él y ahora le doy la otra rodilla, así que me está queriendo manguear la otra rodilla. Cuando quiera. Ah, ya está, listo, cuando quiera. Cuando quiera. O sea, le quedó bien, digamos. Le quedó bien, si vuelve porque le quedó bien. Los dos, de hecho, pedazos, los dos tenían. De una rodilla y ahora de otra. ¿Pero que era futbolista o qué? No, de la vida. De la vida. ¿Viste? De la vida. Mi tío tiene 57, creo. No, pero es re joven. Es joven, pero los meniscos ya se van gastando en ese momento. No me digas. Tiene un hijo joven y quiere jugar, quiere jugar, hace cosas que no tiene que hacer. Claro. Bueno, Leo, ya está. Bueno, cuando quiera, tío. Cuando quiera el tío Leo, lo operamos del otro menisco. Bueno, mirá, estamos ya, como dije, sobre el final y a todos les pregunto
sobre el cierre, si hay algo que no te haya preguntado, si querés decir, si te quedó algo que viste por ahí, uno viene pensando, no me tengo que olvidar de esto, tengo que nombrar a esto, tengo que agradecer esto. Y después, en vivo, te olvidás. ¿Te olvidás? No, no. Entonces, la verdad que estuvo lindo, me gustó. Está bueno para que la gente del pueblo también vea lo que hacen nosotros, gente relativamente joven. Hay mucha gente importante acá que se ha ido, que triunfa fuera de Acebal. Hay talento, no sé si, ¿eh? No sé si importante, pero sí, no, sí hay... Sí. Yo fui a la universidad pública. Uh-huh. Eso sí lo valoro, eso sí me gustaría, digamos, mencionar. Que como te decía antes, que las cosas vienen por uno, que lo bueno y lo malo. Bueno, lo mismo, estamos en una situación... De que cualquiera puede tener, obviamente necesitas la ayuda de tus viejos, mis viejos me bancaron toda la facultad, eso es prácticamente de ellos. Sí. Pero cualquiera en cualquier lugar puede hacer lo que quiera. Uh-huh. Es cuestión de ponerse. O sea, yo fui me acuerdo cuando empecé la facultad, los pibes que venían de escuela muy grosa y volaban y yo estaba medio ahí en bola hasta que me acomodé. Pero bueno, fui a la primaria del pueblo, fui a la secundaria del pueblo y fui a la universidad pública. Y tenés un gran cargo en un súper sanatorio. Y sí, y la verdad que eso lo valoro, porque no es fácil. También hay que tener suerte, también hay que estar en el momento justo, en el lugar justo. Sí, hay que ayudarla, la suerte. No es simplemente lo de uno, pero el pueblo sigue siendo un lugar donde... tener todas las posibilidades de que en cualquier lado. No hace falta ir a un colegio privado, no hace falta ir a una escuela, a una facultad privada. Uh-huh. La cuestión está en uno, digamos, para mí. Uh-huh. Sí, después sí, hay muchas cosas que, como te digo, la suerte, estar en un lugar que justo caíste en un lugar que se necesitaba algo y vos lo tenías. Pero la realidad es que el pueblo es un lugar... perfecto para mí, porque tener la mejor infancia que puede tener, estar en la calle. Yo lo veo en Rosario, los pibes lo van a buscar a los pibes de la escuela y es un lío por todos lados. Sí, y después puede hacer lo mismo. Acá se andan en bicicleta, jugar a pelotas. Tal cual. Sí, es algo que no sé. Yo lo pienso eso para tus hijos. Por si tuviera un hijo, me gustaría que tenga esa vida. Esa porque genera estos vínculos que te digo con los amigos y en general que son eternos, ¿viste? Bueno, Iván, me voy, nos vamos, pero no te ¿das clases también o no? ¿Diste clases? Di clases en la facultad, de cuando hacíamos en la universidad pública, cuando hacíamos un posgrado de traumato. Uh-huh. Di clases de batería acá. ¿En serio? Cuando estudiaba. Y sí, para hacer unos mangos cuando estudiaba, para salir y demás. Pero no, ya no di clases. No. Che, ¿un batero bueno quién? ¿De acá? No. En general. Referente tuyo. Y referente es... me gusta mucho un tipo de Buenos Aires que no es conocido. Sí. Que hizo un vínculo a partir de que le dolía la rodilla. ¿En serio? Te lo juro. Y en Instagram subió una historia que preguntaba si había algún traumatólogo que lo siga por una cuestión. Yo le contesté, qué sé yo. Pegamos buena onda. Y ahora cuando vaya a Buenos Aires lo voy a ir a ver. ¿Y quién es? Al estudio. Eduardo Giardina se llama, es un batero que trabaja en un montón de proyectos. Uh-huh. Ahora trabaja mucho con Marilina Bertoldi, que es una chica que hace rock, que es muy buena. Ese chico me encanta cómo toca. Después me gusta mucho Araujo, que era el batero de Divididos de antes, que me encanta. Y internacional me gusta mucho. Me gusta el batero de McCartney, que me encanta. Abel Auriel. Uh-huh. Es un crack. Me gustaba el batero de Foo Fighter, que falleció. Pero es lo que te decía antes, ahí, cuando hablábamos un rato antes. El acceso que uno tiene hoy a la música hace que conozcas muchísima gente muy talentosa que antes se quedaba en el camino, ¿viste? Bueno, es cierto que lo que dicen, que el que toca la batería no canta. O sea, es muy difícil hacer las dos cosas. Es práctica, como todo. ¿Pero por qué? A lo mejor es por la respiración. Digamos, sí, pero también hay gente que baila y canta. Y también tiene ese... Bueno, Phil Collins tocaba y... Tremendo. Cantaba y tocaba. El batero de McCartney que yo te decía antes también canta y toca la bata. Yo lo he practicado, al principio no me salía. Ahora puedo algunas cosas, pero
Pero no, yo creo que es como todo, digamos. Si no toco el piano y cantar y tocar el piano, me resultaría. Es diferente, porque... Pero no, sí, pum, sí. Pum, pum, puede ser un poco más complejo al principio, pero es cuestión de práctica. Hay muchos cantantes muy buenos que son bateros. Ajá. Muchísimo. Bueno, Iván, gracias por haber venido. Espero que lo hayas pasado bien. Bárbaro, gracias a vos, Marcelo, por invitarme. Un placer conocerte y suerte para todo lo que venga. Bueno, muchas gracias. Nos vamos, a ustedes también, muchas gracias por estar allí, como siempre, del otro lado de la pantalla, por seguirnos, por las repercusiones que tenemos de este programa, que la verdad que a mí me deja, la verdad, sorprendido semana a semana. El martes que viene estamos aquí, por supuesto, a las 9 de la noche, como siempre. Nada más, hasta la semana que viene.